2010, existen más de 1.500 instituciones de microcrédito en la Argentina con una cartera activa de 245 millones de pesos en manos de unos 127.000 microemprendedores. En 1997 se creó el FONCAP, institución pionera en el ámbito de las microfinanzas, con el fin de ofrecer diferentes alternativas de crédito destinadas a entidades que financian actividades productivas a la vez que aporta herramientas de capacitación. A pesar de los esfuerzos, en la Argentina seguimos tropezando con una barrera muy fuerte. Las personas con mayores necesidades no pueden acceder al sistema financiero tradicional, por lo cual no tienen crédito ni seguros, quedándose afuera del sistema. Es nuestra responsabilidad acercarnos con soluciones y procurar que mejoren sus condiciones de vida. Para ello debemos esforzarnos para que los que tienen más necesidades puedan acceder a un tipo de financiamiento que apoye a los emprendedores y que desarrolle las economías regionales. Como ya quedó claro, el mercado cuando se autorregula deja afuera a los que menos tienen. Es por eso que creemos que debe ser el Estado el promotor principal de la inclusión. El Gobierno Nacional en el 2006, con la sanción de la Ley 26.117, impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner, se hizo cargo de esta falencia y permitió que se democratizara el acceso al crédito de esos sectores de la comunidad. El microcrédito es la herramienta más importante para que los que menos tienen accedan al sistema financiero, lo que genera autoempleo, ingresos y cierta capacidad de ahorro. Hoy el FONCAP, con la presidencia de José Otavis, tiene una cartera de 27.303.708 pesos, lo que significa un aumento del 39% en el último año, llegando a más de 90.000 emprendedores. Además, se lanzaron 6 nuevas líneas de crédito para instituciones no atendidas hasta el momento: IMF tradicionales, cooperativas de servicios y mutuales, promoción y desarrollo regional, microfinanzas asociativas, crédito de oportunidad y fortalecimiento de programas de microcrédito. También se llevaron adelante una serie de encuentros con más de 20 redes de instituciones que congregan a unas 700 instituciones para aunar esfuerzos. Se lanzó el Observatorio de Microfinanzas y se publicó el Manual de Gestión Económico-Financiera para Emprendedores. Por ahora, en la Argentina, más de 1.500.000 unidades económicas necesitan microcréditos para consolidarse. Aún queda mucho por hacer, pero creemos que estamos en el camino correcto. Tenemos el compromiso y la decisión de seguir expandiéndonos para poder llegar a más argentinos y así promover una mejora de sus condiciones de vida. FONCAP, derecho a un futuro mejor.